Què tal, míster? Felicitats per la victòria. Dues parts molt diferents, no? Una primera part molt bona, una segona part no tan bona, més dolenta. No? A què atribueixes aquestes diferències? Bueno, es cierto, dos partes completamente diferentes. Era más difícil jugar la primera parte bien que la segunda, porque de entrada sabíamos que nos íbamos a encontrar un Deportivo que podía ser este Deportivo de la segunda parte perfectamente. Pero salimos bien, salimos dominantes, le metimos pausa, le metimos contraataque también, creo que hicimos una primera parte buena, que nos llevó a esa ventaja. Y a los 5 minutos del segundo tiempo le dimos el argumento para que ellos se vinieran arriba y tuvieran la fuerza necesaria para creer que podían. Y ahí en esa dificultad, cuando nos subió la presión el rival y no nos dejó pensar con espacios, nos complicó la vida. Fue muy difícil salir y a falta de poder jugar y poder salir a campo contrario hubo que defender bien, mucho centro lateral, bien posicionados, bien situados. No es el tipo de partido que queremos en el segundo tiempo, pero también hay que saber competirlo. Lo compitieron bien los jugadores. L'equip, no sé si és mèrit de l'equip o ho atreveixes més a la sort, però ha sabut sobreviure, ha sabut resistir als atacs i a les ocasions, com ja hem vist en altres partits últimament. Això és mèrit de l'equip, ha estat una mica la sort? No, es que ellos trabajan muy bien, es que ya es algo que nos hemos encontrado durante la temporada. Partidos así, segundos tiempos así o finales de partido así ya los hemos vivido a lo largo de la temporada en muchas fases diferentes, donde cuando no hemos estado especialmente acertados con la pelota, ha habido que sufrir algo más retrasado. Nosotros no nos gusta defender retrasados, nos gusta defender más arriba, somos mejores defendiendo arriba. Cuando defendemos atrás nos tenemos que juntar y sufrir, lo que hacen muchos equipos y lo hemos hecho bien, pero no nos gusta, porque es mucho sufrimiento, vemos la portería contraria muy lejos, pero también es mérito del rival, porque el rival, si no jugara con la angustia que juega normalmente de la situación, es un equipo que tiene muy buenos jugadores y puede jugar bien al fútbol, como ha hecho, y nos empujó. Quique, bona tarda. Hola. Sovint destacàvem en les últimes temporades, quan l'Espanyol no s'hi jugava res, baixava les seves prestacions i la seva intensitat, però és evident que l'Espanyol de Quique Sánchez Flores, tot i no jugar-s'hi a cap objectiu clar esportiu, ha lluitat com mai. No, competimos y era el objetivo de hoy. Hoy el reto era competir. Era competir contra nosotros mismos, hacer lo mejor que el partido anterior, sumar que no sumamos en el anterior, ganar en un campo difícil ante un rival que tenía que ganar sí o sí. Teníamos muchos retos y teníamos que cumplirlos. Ha sido difícil, no fue fácil. El rival en el segundo tiempo estuvo bien, muy bien, se apretó mucho. Pero cuando jugamos bien sucede lo que pasa en el primer tiempo, que somos capaces de hacer diferencias y de dar sensación de mucho peligro. Y cuando no jugamos tan bien tenemos que apretar dientes, codos, juntarse, luchar, defender y resistir. Eso fue lo que hicimos. Un nivel de compromiso muy alto de los jugadores. No es fácil porque son muchos. He visto dejar de competir a muchos equipos ya esta temporada y nosotros pretendemos no hacerlo. Vamos a intentar hacerlo hasta el final. I després avui s'han confirmat dues coses. D'entrada que tu no ets partidari de les rotacions perquè avui ha jugat l'equip titular, avui ha quedat això evident, i després que aquest equip, aquest atac amb Leo Baptistao es una otra historia hoy. Bueno, ya me preguntasteis que iba a ser a partir de la vuelta de Baptistao. Yo os dije que bueno, eso menos lo imaginábamos, que sería algo así. Lo que nunca sabremos es los 3 meses que Leo estuvo fuera. Eso es lo que nunca sabremos que hubiera pasado. Entonces, vamos a disfrutarlo. Lo tenemos ahora. Sabemos cómo de importante es para nuestra forma de jugar y realmente es peligro para el rival. Una última part per a meva, Quique. Hem vist avui jugadors amb molt pocs minuts al llarg de la temporada, Víctor Álvarez tot el partit i després menys minuts per Rubén Duarte. Has volgut premiar Rubén i Víctor bàsicament obligat per l'absència d'Aaron. Com els has vist? Bueno, a Víctor bien. Yo siempre os he dicho que Víctor, si yo fuera a estudiar de nuevo en la grada y veo a jugar a Víctor, tengo la sensación de que es un buen jugador. Es un buen jugador que merece estar perfectamente en este equipo y tiene este nivel. No ha jugado muy poco, será culpa del entrenador, no de él, y cuando ha salido lo ha hecho bien, ha cumplido. Es muy difícil jugar 2 partidos o 3 partidos en todo el año y hacerlo al nivel que lo ha hecho él. A mí Víctor me gusta, es un jugador comprometido y lo ha sido todo el año. Y con Rubén igual, Rubén salió a ayudar los últimos 10 minutos y nos viene bien. Un doble lateral, no es algo que hagamos habitualmente,
pero estábamos demasiado atrás como para pensar que a salto al terreno de juego de un extremo nos iba a dar más metros en campo contrario. Creo que era irrecuperable el terreno que habíamos concedido ya al rival. Després d'aquesta resposta t'ho hem de preguntar, no és una pregunta explícitament del partit, però té opcions de renovar Víctor Álvarez amb l'Espanyol? No lo sé, eso no se me pregunta. Ahora no tiene respuesta a esto. No. Muchas gracias. Si que me analizar la primera jugada del partido, no falla el defensor de Tepor y Bonimirai, parte otro partido distinto. Cuando tienes ansiedad, pueden pasar todo ese tipo de cosas, no en particular un jugador. Cuando un equipo juega con ansiedad, pueden pasar este tipo de accidentes. O sea, nosotros lo hemos vivido en las primeras 8 jornadas, sabemos lo que es cometer errores y accidentes de ese tipo. Es una lástima por el jugador. No está a la altura de su nivel, de la calidad que tiene el jugador, ni mucho menos. Mañana se levantará mejor, despertará, se le pasará y volverá a competir bien porque es un gran jugador. Bueno, nos hubiese gustado hacer el mismo gol, pero sin necesidad de un fallo de este tipo porque no es bueno para los profesionales. Vamos a seguir, gracias. Muy bien, gracias.